Módulo de Infonavit se estará colocando el primer lunes de cada mes. Esto para que todos los beneficiarios a este programa puedan ir a preguntar o saber su situación. En rueda de prensa, el primer edil Alejandro García Martínez mencionó que se estará trabajando con dicha institución para que todos los trabajadores tengan la facilidad de adquirir una vivienda. Quiero darle la bienvenida, además de todos ustedes, como nueva comunicación, a la delegada regional del Infonavit aquí en el estado, ¿sí? La licenciada Ana Laura Burciaga. Ella, tuvimos una reunión previa aquí, en donde estuvimos comentando y platicando cómo podíamos interactuar tanto para la población de Río Verde, función y ayuda que es Infonavit, así como para el personal que también trabaja en el ayuntamiento. Y de ahí surgieron varias ideas. Es por eso que quisimos que ustedes estuvieran aquí con nosotros para que escucharan los saludos. Pues muchísimas gracias. Primero que nada, la intención del día de hoy es, primero que nada, llegar y traer el módulo del Infomóvil al Río Verde para poder atender la problemática en materia de crédito y poder acercar los nuevos productos, tanto los productos que ya tenemos como los nuevos productos que está manejando el Infonavit a toda la población de Río Verde. Le hemos comentado en nuestra reunión previa de que nos comenta el señor presidente municipal que en Río Verde tenemos más de 4.000 trabajadores que tienen derecho a un crédito, que tienen los 116 puntos y que ellos podrían acceder de manera inmediata a cualquiera de los esquemas de crédito que ofrece el instituto y poder cubrir una necesidad de vivienda, o bien ahora con los productos para renovar o mejorar la casa que habitan. Esa no tiene que ser propia, es la casa que habitan,